Muy, muy contento de poder sumarme a este proceso de selección. Me hubiese gustado irme a la gira con ellos, pero bueno, como problemas familiares no puede ser, pero bueno, con muchas ganas y contento de poder representar al país. Y estás en un gran momento, ¿no? Venís de un básquetbol español, se habla de la NBA. ¿Cuánto de experiencia y cuánto de juego le podés aportar a un equipo que tiene muy buenos basquetbolistas? Bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena, ¿no? Está claro que voy a intentar ayudar en todo lo que pueda, en todos los aspectos del juego, tanto defensiva como ofensivamente, ¿no? Y ver lo que Marcelo me pide. Está claro que todo lo que me pida, voy a intentar ser un libro abierto, ¿no? Ayudar a mis compañeros a intentar hacerlos mejores, ¿no? Y intentar poder ganar partidos. Dentro de poquito se viene el AmeriCup. Vamos a tener estas eliminatorias tan parecidas al fútbol. ¿Cómo te cae esta competencia que se parece mucho a esta eliminatoria de partidos de ida y vuelta que por ahí no estaban tan acostumbrados? Yo creo que está bueno, ¿no? Yo creo que está bastante bueno porque sobre todo a los jugadores que jugamos en Europa, ¿no? Te da para descansar en verano. Está claro que esto se está dando mucho que hablar porque en verano muchas selecciones tienen sus torneos, sobre todo en Europa, ¿no? Y no te da tiempo para descansar, pero bueno, yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Hacer los parones, las eliminatorias. Yo creo que arrancan en noviembre, ¿no? Y bueno, intentar desde un principio intentar ayudar a este equipo, ¿no? E intentar estar en las máximas convocatorias posibles, ¿no? ¿Vas a jugar en la NBA? No lo sé. No te puedo decir 100%. Hace un par de días hablé con mi agente, estoy analizando muchas ofertas, sobre todo tanto en Estados Unidos como en Europa, porque bueno, es algo que no me obsesiona. Todavía estamos a finales, a mediados de mes, tengo tiempo, así que ya tomaré la decisión correcta para mí. Sí, y porque esa es la meca del básquetbol, ¿no? Eso es lo más importante para un jugador. Sí. ¿Se marca tanta la diferencia cuando se juega en la NBA, cuando se juega en otras ligas importantes de Europa, por ejemplo? No, yo creo que no. Yo creo que Europa hoy en día está muy cerca del básquetbol estadounidense, ¿no? Está claro que la NBA es un espectáculo muy grande, ¿no? Donde hay una cifra de dinero bastante inalcanzable, pero no, es algo que no me obsesiona y me gusta mucho el básquetbol europeo, ¿no? Comparado con la NBA, partidos de liga regular de NBA son partidos de 150 puntos, 130, ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho este deporte, prefiero competir cada semana, ¿no? Al máximo nivel. Para los que no te vieron jugar acá, ¿qué cosas tenés de tu viejo, por ejemplo? Nada, completamente algún gesto, pero bueno, siempre me han dicho que no, algún gesto de mi padre, pero somos jugadores totalmente diferentes, ¿no? Mi padre jugaba una posición, era más alto que yo, ¿no? Un poco más rápido, yo creo que me considero un jugador más completo, ¿no? Puedo hacer un poquito de todo. ¿Cuánto medís? 1.90. ¿Y jugás en todos los sectores de la cancha o te animás a tirar también de tres? Tiro de tres, tiro bastante, no te voy a decir que no, pero bueno, soy base, es mi posición natural, pero bueno, puedo ayudar en cualquier aspecto del juego.